verdad que no lo decía estrictamente así y parte de ser una interpretación mía de la propuesta de Pablo de la persona, la ciudad sería la base objetiva a través de la cual el sujeto se convierte en ciudadano. Es porque además en esto no tengo claro el uso que Pablo Werber hacía tanto particularmente del libro del fin de la educación de la idea de persona. Es decir, me parece que le falta el correlato real. Creo que a mi juicio, y no es una pena que no tengamos la posibilidad de discutirlo, sería más correcta la idea de ciudadano tal como lo estaba utilizando el texto Pablo Werber. Es decir, le ubican en un espacio y le ubican en las relaciones. La ciudad, mantengo, es la institución del Estado más cercana al individuo. El ciudadano percibe al Estado a través de la ciudad, al menos hasta los años 90, hasta principios de los años 90. La ciudad es el ajuste, el logos de la ciudad, como decía Escudero, entre los fines particulares del individuo y los planes y programas colectivos, es decir, el Estado, en las cuales el sujeto tiene que articularse. Para aventurar, como decía, una concreción sobre la propuesta sugerente de Pablo, pero que creo que tal como lo planteaba quedaba coja si no se le daba una concreción. La ciudad es la institución a través de la cual el individuo se hace ciudadano, entendiendo, y perdón, o sea, entendiendo lo dicho rápido y mal, al individuo como ese sujeto con fines particulares y al ciudadano como el sujeto ya articulado socialmente. Lo que estaríamos intentando proponer aquí sería el ensayo de una investigación de la idea de ciudadano, que yo aquí lo estoy planteando, y esa es mi intención, es plantear una problemática. Es la constitución de una teoría filosófica de la ciudad. Es verdad que Bueno intenta desarrollar una teoría general de la ciudad, en el mismo ábaco del que citaba antes, pero sin embargo Bueno no lo ha desarrollado, es decir, plantea unas líneas generales bastante interesantes sobre el origen y constitución de la ciudad, pero no se ha desarrollado. Y entonces queda limitado a un estudio sobre todo de las ciudades antiguas, pero no da cuenta de las configuraciones de las ciudades y de las operaciones que se establecen dentro de ellas. La cuestión es que cualquier teoría de la ciudad tiene que ser una teoría filosófica, porque una teoría de la ciudad de carácter teológico, como la ciudad de Dios, o una teoría general de carácter científico-técnico, como sería la teoría sistemática de la ciudad, esto es lo que señala Bueno, serían teorías de índole acrítico. No son posibles, son imposibles este tipo de teorías porque no dan cuenta del campo, no cierran el campo como fenómeno urbano, porque la ciudad es una idea cruzada por otras muchas ideas tan genéricas o oscuras y que provienen de disciplinas variadas, categoriales, de primer grado. Desde una perspectiva marxista, tendríamos que señalar que se ha dado cierto desplazamiento desde un socialismo utópico a un utopismo marxista. La crítica de la ciudad se confunde en muchos casos, sobre todo en los albores del pensamiento socialista, con la denuncia de los aspectos sociales generados por el modelo de desarrollo económico capitalista, es decir, expropiación de los campesinos, emigración masiva a la ciudad, condiciones de trabajo insoportables, masas desocupadas y marginales, lo que tradicionalmente se llamaba lumpen, etc. Y esta crítica se ha alimentado de una corriente antiurbana, presente siempre dentro del pensamiento socialista, crítico y radical, pero que no puede ser considerada como marxista. De hecho, más bien al contrario, a pesar de ello, muchos marxistas han mantenido la confusión entre lo que podríamos llevar la vida urbana y las consecuencias sociales del crecimiento capitalista, sin buscar y analizar lo que hay de específico en la ciudad. Más allá de las inteligentes observaciones de Marx sobre la urbanización y el trabajo de Engels sobre las sociedades inglesas, no es posible hablar en sentido estricto de una tradición urbanística marxista. Esto ha tenido que ver, en gran medida, por una tradición, como decía antes, reduccionista, que adolece de un vicio de origen. O sea, es decir, que no son capaces de ver más allá de la ciudad como un lugar de la producción capitalista y la revolución de la fuerza de trabajo. Marx, yo creo, se encuentra totalmente en posiciones antagónicas a esta postura, que tachaba prácticamente de rusonianas ideologías, las denominaba ideologías antiurbanas. Decían los Grundrisse que la historia moderna es la historia de la urbanización del campo, tanto en el Capital como en el Manifiesto Comunista. Marx resalta el papel revolucionario de la ciudad frente al campo y se plantea la contradicción campo-ciudad ya no en términos abstractos, sino en términos tecnológicos. La lógica desenfrenada del capitalismo degrada la articulación industria-ciudad y hace necesario un planteamiento global
del territorio que supere la antinomia campo-ciudad por la vía de la urbanización integral del territorio frente a las posiciones románticas y de la exaltación de la vida campesina. Para Marx, la ciudad cumple un papel civilizatorio frente, dice, al cretinismo de la vida rural. Esto lo señala en el Manifiesto Comunista. El fenómeno urbano, decíamos, trasciende los límites de las grandes épocas históricas en que acostumbramos a vivir la historia del hombre y su desarrollo. El fenómeno urbano no es una característica que sale de la ciudad antigua o de la ciudad medieval. En términos marxistas, aunque esto, digamos que sería una reducción un tanto vulgar y habría que trabajar bastante más en ello, porque las constituciones de las ciudades son complejas, atraviesa diversos modelos de producción. Es decir, podemos hablar de ciudades en el modelo de producción esclavista, en el modelo de producción feudalista y en el modelo, y obviamente existen ciudades en el modelo de producción capitalista. Más allá de estas cuestiones, que serían fundamentales para entender cierto enfoque que estamos planteando como propuesta para desarrollo de un trabajo, aquí intento plantear un poco el análisis materialista de la ciudad en una fase determinada de la modificación del modelo de producción capitalista. Y digo modificación y no cambio de modelo de producción, que estaría basado en la transición a lo largo de los años 90 de un modelo de producción mecanizado a un modelo de producción automatizado. El uno no sucede al otro de forma lineal, sino que se estarían dando a la vez y de formas arrítmicas. Es decir, cuando Lenin está hablando del paso del modelo de producción monopolista, o sea, del paso de producción premonopolista al modelo de producción monopolista, no está queriendo decir que el premonopolista no siga existiendo. Es decir, hay lugares donde siguen manteniéndose características del modelo de producción anterior. Es decir, depende de las condiciones y de las relaciones de producción, es decir, de las condiciones industriales, sociológicas, poblacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la propuesta que estaríamos haciendo de trabajo y de análisis no valdría para cualquier ciudad en el planeta. Es decir, porque tiene que ya parte de una consideración del campo bajo determinadas sociedades desarrolladas industrialmente. Pero, por ejemplo, probablemente fuera muy discutible que este análisis de la ciudad y probablemente la propia concepción de la ciudad que estamos manejando fuera aplicable en Somalia. Entonces, hay que entenderla dentro de determinadas características del capitalismo. En este caso, por ejemplo, en Europa y determinados países de América Latina, pues Europa del Este, China, Japón, etcétera, etcétera. La cuestión aquí, al igual de lo que venía diciendo con la filosofía, que es un fenómeno urbano, no nos es posible enajenar el concepto de democracia del de la ciudad, ni tampoco el de filosofía se puede enajenar del concepto de democracia. En tanto que la ciudad, como decíamos, es la institución fundamental del Estado, bajo la que el capitalismo, es la institución fundamental del Estado, independientemente de su escala. Es decir, en este caso, Atenas es una ciudad-estado. Por eso quiero decir, independientemente de que formen parte atributiva de una escala superior, o sean una unidad en sí mismo. Como apuntaba Pablo en un artículo de la revista Abaco hace años, Ciudad y Globalización, una ciudad sería más o menos democrática según su capacidad para incorporar las operaciones del individuo. Para articular, trayendo a colación el otro día, los fines particulares en el proyecto colectivo, en la eficacia o la capacidad de la ciudad como institución de transformar al individuo en ciudadano. Es decir, una ciudad sería más o menos democrático, a pesar de la simplificación que esto supone con la posibilidad de desarrollar más esto, que otra, una ciudad sería más o menos democrática que otra en la medida, por una parte, en la que se garantizase la incorporación del individuo a las estructuras del Estado, es decir, según su participación en las estructuras del Estado, y por la otra, por su capacidad de dar cuenta de sus operaciones, para articular los fines particulares de este. Una ciudad, dicho vulgarmente, sería más democrática que otra cuanto más puedas hacer en ella. Esta perspectiva descarta, por lo tanto, la posibilidad de hablar de ciudades democráticas bajo formas de organización e ideologías individualistas, en tanto que si bien se puede dar cuenta en cierta medida de sus fines particulares del individualismo, el individuo queda enajenado de las estructuras del Estado, de sus conexiones. Sería, por decirlo, una ciudad mágica, por hacer referencia a lo que señalaba ya Francis.
El proyecto de participación, es decir, aquí habría otro par de conceptos que serían de la descentralización y la democracia para entender cómo la ciudad se va convirtiendo en mercancía a lo largo de los años 90. Los procesos de descentralización de las competencias del Estado a los ayuntamientos es un proceso iniciado a escala europea en la década de los 70 y que supone fundamentalmente, y que plantea fundamentalmente, el problema de la participación del individuo en el Estado, que supuso un complejo problema de enajenación social. En unos casos, esta descentralización se trataba de la puesta en práctica de un programa político-ideológico una vez alcanzado el poder local, como el caso del Vichy en Italia, y desde el cual se podría transformar el Estado a través de la participación y una reformulación. Esto venía a ser una reformulación de la vía democrática del socialismo, es decir, a través de la participación ciudadana en las estructuras del Estado dadas a escala de la ciudad, es decir, de los ayuntamientos y de las estructuras, por ejemplo, de los distritos, se podría articular, como diría el concepto, un frente contrahegemónico que permitiera lanzar contra el Estado y de ahí tomar el Estado. Es decir, fragmentamos la ciudad del Estado a través de la descentralización y tenemos una plataforma objetiva con la que enfrentarnos. En otros casos, esta descentralización se utilizó como una fórmula de reconocer núcleos con personalidad histórica que fueron absorbidos por un municipio central. Esto sucedía en Suecia, en Holanda o en Bélgica. En unos casos se buscaba, mediante la creación de consejos de distrito de carácter predominantemente consultivo. Aquí en Gijón existen ejemplos de distritos del mismo carácter. Es decir, buscaban aumentar el acuerdo en torno a la gestión municipal. Aunque otros han jugado fundamentalmente dentro de los cálculos electorales. Es decir, en París el PCF planteaba esta política. Sin embargo, aunque la izquierda francesa fue la que promocionó la descentralización y la creación de estos distritos, no ha conseguido ganar ningún distrito en las elecciones que siguieron la descentralización de 1982. Estas políticas de descentralización han supuesto uno de los pilares del fracaso de organizaciones de izquierda en ámbitos municipales. Y no porque como proyecto administrativo fueran erróneas, sino por una doble característica. Por una parte, por una concepción totalmente vulgar de la noción de ciudad. Es decir, la ciudad es un fenómeno, desde estas perspectivas, que se produce cuando se juntan más de X individuos. Y por la otra, porque el desarrollo de los planes de descentralización jugó en contra de un grave error ideológico, es decir, la urbe frente al Estado, como os decía. ¿Qué ocurre? Cuando uno descentraliza de esta fórmula, la ciudad lo que pierde es la gestión de los planes y programas de la ciudad. Y eso provoca la pérdida de posiciones para dirigir una política global o nacional, en este caso, de la ciudad por parte de organizaciones políticas. La perspectiva de la ciudad en la política moderna, en sociedades fuertemente industrializadas, que tenga como objetivo una transformación política del Estado, debe fundamentarse en la teoría de la ciudad como esquema de articulación del sujeto revolucionario. Es decir, el uso de la ciudad como catalizador de la participación de los sujetos en esa transformación, si no se quiere caer en el idealismo y el voluntarismo. Dicho de otro modo, la ausencia de una concepción materialista de la ciudad ha llevado a la izquierda europea a caer en el espontaneismo y en la ideología de la conciencia. Como si a base de discutir dónde ubicamos las farolas del barrio, a través de la autoconcienciación, fuese a transformarse la forma de Estado. Es decir, uno de los principales analistas en este momento e impulsores de la centralización del Estado, responsable, por ejemplo, del Plan Barcelona, es Jordi Borja. Y sin embargo, Jordi Borja reconoce que los planteamientos que estaba desarrollando en Barcelona no fueron por los lugares por los que él habría querido que procediese. La cuestión es cómo se constituye el nuevo concepto de ciudad en el proceso de globalización. Es decir, como señalábamos ayer y se viene discutiendo estos días, la globalización es un fenómeno constituido a través de procesos convergentes que se cruzan, ¿no? Yo plantea que el fruto de esta convergencia es fundamentalmente tres procesos constitutivos de la globalización. Por una parte, un proceso de deslocalización industrial de los años 90, entendiendo la deslocalización como el desplazamiento internacional de actividades productivas de un país a otro.
Según Krugman o Waldwin, la deslocalización vendría unida al proceso de globalización por la apertura, particularmente por la apertura y por un desarrollo tecnológico y por la homologación para la apertura a los mercados de las naciones, la apertura a los mercados a nivel internacional, por el desarrollo tecnológico y por los cambios de los sistemas financieros. Claro, esto sería curioso, es decir, se supone que la deslocalización es el elemento con el cual se prueba que hay una voluntad por parte de las naciones de abrir sus fronteras al mercado internacional. Entonces, la deslocalización es un fruto de la globalización y a su vez la globalización es un fruto de la deslocalización. Lo que mantiene Krugman es que la voluntad de los estados para abrir los mercados financieros en el internacional estaría constituida a través de la voluntad legal, de haber escrito que hay voluntad para ello. Sin embargo, lo que no entra en la valoración es cómo se han producido los cambios a nivel de la legislación laboral para que una empresa tenga condiciones para deslocalizarse. Es decir, parte de una tautología. Una empresa se deslocaliza porque puede. Pero, por ejemplo, ¿por qué puede deslocalizarse una empresa en Rumanía en los años 90? Paso las notas. Y yo aquí es lo que mandaría como segundo paso. Es decir, la caída de los países del este es lo que abriría el espacio a la deslocalización. Es decir, la transformación de los marcos legales y de las relaciones laborales, sobre todo de los derechos del trabajo, es lo que permite el abaratamiento en países del este en los años 90 y la apertura hacia países de Asia de la implantación de industrias, pero ya no como centros de distribución, sino como centros de producción. Justamente porque, aunque se había iniciado en los años 70 un proceso de deslocalización fundamentado, como decía, en la distribución, reconocen que hasta los años 90 no es cuando se puede empezar a hacer uso de los marcos legales de tales estados. Después, bueno, tendría que ver por qué en este caso la deslocalización cumpliría una función, a mi juicio, fundamental con otros factores para la transformación de la ciudad en mercancía. Es decir, la ciudad, en este caso, cuando se mercantiliza, es a través de la tercialización de los sectores. Es decir, la ciudad solo puede ser transformada en mercancía en el momento en el cual es vaciada como eje productivo. Es decir, en el caso en el que se empieza a deslocalizar del Estado o de las ciudades, grandes centros de producción. Porque las ciudades, tradicionalmente, hasta los años 90, tenían que ver, eran, en cierto modo, una organización basada en el reflejo de las relaciones de producción. Es decir, grandes barriadas constituidas, particularmente, como barriadas residenciales para trabajadores. En Gijón, por ejemplo, el caso del Nuevo Gijón o la Diada. Sin embargo, en los años 90, la tercialización de la ciudad permite la introducción, además, de un proyecto que sería el marketing de ciudades y que en estos momentos estaréis viendo acompañado de la ley de grandes ciudades. Es decir, cuando se crean grandes proyectos en las ciudades, en Bilbao o Guggenheim, por ejemplo, la creación de grandes sectores de consumo cultural o mediático no enfocados a su uso interno a la ciudad. Es decir, cuando Gijón se trae, por ejemplo, Circo del Sol, no está tan enfocado al consumo interno, sino a la construcción de una imagen a nivel internacional, porque en la tercerización cumple un papel fundamental la transformación de ese tejido productivo, que es cuando el turismo se convierte en centro productivo. Además, en este caso, dentro del marketing de ciudades, todo el tejido industrial tiende a convertirse en un modelo museo de consumo, que además se mantiene a través de subvenciones dentro de UNESCO, por ejemplo, y particularmente en la ciudad de Gijón. La problemática, en este sentido, de la mercantilización de la idea de ciudad tendría que ver en que se produciría una crisis de personas. Es decir, si la ciudad es el espacio por el cual el ciudadano se ajusta o se articula, la persona o el individuo
se articula dentro de las estructuras del Estado. ¿Qué ocurre cuando la ciudad deja de ser, y todos los sectores fundamentales de la ciudad, es decir, de sectores de servicios, educación, cuando el ayuntamiento pierde gran medida de la administración de la ciudad, es decir, cuando la ciudad es privatizada, cuando la ciudad puede plantearse, planificar, por ejemplo, un proyecto de reorganización urbana, pero no tiene la propiedad del suelo para ello? En este caso, es que la articulación del ciudadano ya no pasaría a formar parte de la articulación dentro del proyecto del Estado, sino que el Estado se estaría disolviendo a través de la privatización de la ciudad. Es decir, pasaría de ser la ciudad como el espacio de articulación de la persona en vez de las estructuras del Estado a ser articulado dentro de las estructuras de la empresa privada, que es en este caso la propietaria de la ciudad. Y aquí es justamente donde estaría el problema, estaría pervirtiendo o perdiendo justamente esa relación entre ciudad y democracia. Es decir, cuando deja de ser dentro de la estructura pública la que pueda hacer cobertura del desarrollo integral del ciudadano y de su cobertura. Esta cuestión de la articulación es fundamental, porque lo que se está poniendo en cuestión es justamente el propio concepto de ciudad en este momento como se veía tradicionalmente, y un proyecto democrático de ciudad. En este sentido, además, creo que habría un problema, que es justamente, por un lado, la pérdida de la concepción de la ciudad tradicionalmente, como la veníamos considerando, que igual a la ciudad habría que empezar a considerarla bajo otra premisa, y el papel de la filosofía como forma de reflexión evidentemente urbana, porque pierde ese espacio público para la reflexión, es decir, pierde la trinchera pública desde la que poder articular un pensamiento crítico.